Ahora creo que sí. Ahí está. Ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a arrancar a tocar con Meeting Whistle. Así que nada. Éxito en esta nueva etapa, Santiago, me dice Fernando Nicole. De seguro será un detalle, como siempre, escuchar tu tremendo talento. Muchísimas gracias, Fernando Nicole y Nostrosa. Nada. Eso, espero que disfruten un ratito de un poco de música en vivo. Yo sé que Fernanda me sigue hace rato por Facebook y creo que es de Chile, si mal no recuerdo. Espero estar tocando pronto por allá. Tengo algunas cosas ahí en vista como para poder ir allá, así que espero poder estar o este año o en principios del próximo. Hola Santi, vi que tuviste una semana muy exitosa. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. La verdad que está todo empezando a salir muy, muy, muy bien. Así que estoy muy contento con muchas entrevistas, muchas cosas. Se vienen incluso más todavía. Así que nada, estén atentos. Me pueden seguir ahí en Facebook e Instagram donde publico absolutamente todo. Y los domingos estoy acá siempre haciendo directo, por lo menos mientras pueda. Falta poquito para el concierto, que justo cae domingo. Ese domingo no voy a poder. Pero nada, estén atentos que voy a estar subiendo contenido sobre el concierto y un montón de cosas toda la semana. Justo esta semana ya empecé con los ensayos con los invitados, así que se vienen muchas, muchas cosas. Buenas, buenas. Hola María Marcela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Creo que tuviste algunos problemitas ahí con internet. Espero que ya se hayan solucionado. Desde Chile un abrazo. Muchas gracias, Fernanda. Espero estar por ahí prontito. Así que nada, lo de recién fueron dos gigs. El primero llamado The Trip to Athlone y el segundo The Rose in the Heather. Dos gigs irlandeses tocados con un tin whistle. Hace frío acá, hace frío. A ver qué temperatura tenemos. Está fresco, ¿eh? Fresco, fresco. 10 grados, 10 grados. Yo estoy en el sur de la ciudad de Buenos Aires hoy.
así que está fresquito por estos lados. Voy a agarrar mi gaita, a ver cómo está el tema de la afinación sobre todo. Bueno, voy a volver a avisar. Eso fue una muiñeira. No me acuerdo el nombre. Estaba pensando mientras tocaba. ¿Cómo se llama esta muiñeira? Y no me acuerdo. Perdón, ¿eh? Pero la verdad es que no me sale el nombre. No me sale el nombre. Ya va a salir. Seguramente en algún momento voy a volver a pensarlo. Y me voy a acordar. Pero bueno, se escucha bien. Se ve bien y demás, ¿no? Yo por lo menos estaba chequeando eso y creo que está todo perfecto. Voy a hacer otro mate. Bueno, vayan pensando algunas preguntas. Me gustaría charlar un rato sobre algunas cosas y responder alguna tanda de preguntas. Así que piensen, vayan dejándolas ahí en el chat y las voy a ir contestando. Perdón, es que estoy afinando un poco porque hace bastante frío.
Eso fue Jota para mi abuela. Es una composición mía, ¿sí?, que hice hace 15 años, más o menos, para un concurso de gaiteros solistas, para el concurso Constantino Bellón del año 2004. Hace ya mucho, mucho tiempo. Yo era muy joven, no como ahora. Y compuse esta jota que me permitió viajar a Galicia y poder compartir un montón de experiencias y un montón de conocimientos con un montón de gaiteros gallegos de primerísimo nivel. Así que, nada, siempre me gusta tocarla esta jota. Es una de mis composiciones favoritas, se podría decir, de las que más me gustan. Así que, nada, espero que les haya gustado. Va a ser parte del repertorio que voy a estar tocando en Circe Fábrica de Arte, en Avenida Córdoba 4335 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el próximo domingo 28. Faltan 2 semanas nada más. Yo la verdad es que no puedo creer que falten solamente 2 semanas para el concierto presentación de este nuevo trabajo solista. Mi primer concierto como solista. La verdad es que, posta, ¿eh? No puedo creer que falten 2 semanas. Yo empecé a trabajar en este proyecto hace muchos años con mi primer disco, con The Trip, hace como 5 años atrás. Pero ahora con Félix estoy trabajando hace un año o más incluso. Y no pensaba, hasta hace pocos meses, no pensaba hacer un concierto ni nada. Estaba preparando cosas, un poco de repertorio y viendo algunos detalles musicales y demás. Pero no pensaba en un concierto. Y hace 3 meses o 4, más o menos, empecé, sí, más o menos, por fines de marzo, por ahí, empecé a pensar en hacer un concierto, en grabar un EP, en hacer un concierto de presentación de eso y armar un equipo de trabajo para poder hacer los videoclips y demás. Y la verdad es que no pensaba que fuese a pasar tanta cosa. Está todo funcionando muy bien, por suerte, y la verdad que estoy más que contento. Tomás LB, ¿cómo es la situación de los gallegos en Argentina y de la cultura gallega en general? Bueno, de la cultura gallega en general está bastante viva la cultura gallega en Buenos Aires, sobre todo, que es donde yo vivo. Hay montones de centros gallegos, de instituciones que se dedican a difundir la cultura. Así que por ese lado está muy viva. Hay muchas instituciones, un montón de instituciones. Así que eso se mantiene y crece. No tanto como a mí me gustaría, por diversas políticas de las instituciones en general y demás. Pero está muy bien. La verdad que está bastante bien. Yo, de hecho, voy a estar tocando en los festejos del Día de Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, que reinaugura el Teatro Castelao, un teatro donde yo toqué un montón de veces de muy chiquito. Mis primeras actuaciones en un teatro fueron en el Teatro Castelao hace casi 20 años atrás. Así que estoy muy, muy contento de eso. Y voy a estar haciendo un pequeño adelanto de lo que va a ser el concierto de presentación en Circe y futuros conciertos. Voy a estar tocando 20 minutos, media horita más o menos. Y nada, estoy súper contento con eso. Está siendo muy, muy difundido a través de diversos medios gráficos y televisión. Así que espero que vaya mucha gente de la colectividad y mucha gente nueva. Que la idea de esta música, por lo menos para mí, es esa. O sea, la gente que ya conoce esta música, es genial que siga viniendo a eventos y todo. Pero a mí me gusta más, incluso, generar un público nuevo. Público que se enamore de esta música. Así como conozco a tanta gente que se enamoró y terminó tocando y aprendiendo y disfrutando tanto
Como me pasó a mí de chiquito. Yo de chiquito escuchaba y conocía esta música y demás, pero cuando tuve la posibilidad de aprender y empecé a tocar, fue un no parar. No paro, no puedo no hacer esta música todos los días. Así que mi idea y uno de mis objetivos es ese, tratar de lograr que más gente, y gente joven incluso, se interese en esta música. No sé qué opinan por ahí. Creo que es un lindo objetivo. Lo logré bastante, debo decir. Cuando daba clases en las instituciones gallegas, en los centros gallegos, tuve muchos, muchos alumnos que, por suerte, no tenían ni idea de esta música, y hay muchos que siguen tocando por muchas instituciones y muchos lugares. Así que eso me pone muy contento, porque me parece que la idea de difundir una cultura, un instrumento, una música y diferentes tradiciones es eso, generar que la gente nueva, gente que desconoce el instrumento, desconoce esta música, se interese por el todo. No solamente porque, no sé, vio Titanic, le gustó el sonido de una gaita y vio que había alguien que enseñaba gaita en algún lado, fue y aprendió gaita por eso. Sí, es válido como puntapié inicial, pero creo que lo más interesante es el resto, que se interesen por absolutamente todo y que quieran conocer Galicia, quieran conocer lugares, quieran viajar, aprender más, conocer más de cultura, más de gastronomía, más de todo. Así que eso me parece que es lo más lindo de todo. ¿Cuáles son tus referentes en la música folk? Muchos, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, que se me vengan ahora así a la cabeza, bueno, Carlos Núñez, sin lugar a dudas. Gallegos, en principio voy a nombrar Carlos Núñez, Susana Seivane, José Manuel Budiño, Berrogueto, claramente, Berrogueto allá arriba de todo. Mucha gente, hay mucha gente. Y después, bueno, Michael McGoldrick, Flook, Brian Finnegan, bueno, John Doyle, un montón, hay un montón de gente. Montones, montones, montones. Pero creo que esos son los que más me con los que más me identifico, los que más me gustan. Bueno, Jean-Michel Bellon con la flauta, obviamente. Sylvain Barou, no sé, se me van ocurriendo en todo momento. Ross Ainslie y Arlath Henderson, Lunaxa. Hay muchísimos. Es un trabajo muy honrado. Gracias por todo lo que haces por Notas Cultura. No, gracias. No sé si sí, gracias, pero me encanta. O sea, me encanta esta música, es la que seguramente hacía mi abuelo hace más de 100 años, cuando estaba en Galicia, y me encanta poder seguir haciéndola. Bueno, voy a tocar, voy a seguir tocando, voy a tocar la flauta un ratito. Vayan pensando más preguntas, así puedo seguir explayándome, que algo que me gusta hacer es hablar, claramente. Qué fría está la flauta.
eso fue Inisher, un vals barra aire irlandés, seguido de The Old Bush, un reel. Sí, un reel, bien digo, un reel irlandés. Saludos desde San Nicolás, saludos, saludos Matías, un abrazo. Tu música transporta, cuánta tranquilidad. Muchas gracias, Fernanda, muchísimas gracias. Cada melodía es una experiencia. Bueno, me alegro que te transporte y que puedas disfrutar un poco de esta música tanto como hago yo. A mí la verdad es que me fascina. Creo que no podría vivir sin tocar esta música. ¿Cuándo vas a venir por Galicia? Ojalá que pronto. Espero pronto. Está complicada la situación acá en Argentina, así que es medio difícil actualmente poder decir sí, voy el año que viene o voy de acá a unos meses o algo así. Hasta que no se estabilice un poco la cosa acá, va a estar complicado. ¿Cuál es tu lugar o lugares favoritos de esta tierra? Como favorito, favorito. Favorito, favorito, Santiago. Santiago de Compostela es mi favorito, sin lugar a dudas. Sí, pondría Santiago en el puesto número uno. Y segundo pondría Vigo. No me gusta mucho Vigo, o sea, es como muy ciudad, es un medio un caos incluso. Pero tengo muchos amigos y viví muchas cosas ahí en Vigo, así que Vigo es uno de mis lugares favoritos. Después me encanta y me fascina Ribadeo, que es de donde vino mi bisabuelo. Y la ciudad de Lugo también es preciosa. Pero en primer lugar, sin dudas, Santiago de Compostela. Sin lugar a dudas. Pero bueno, les quería contar también que estoy ya empezando a preparar algunas cosas con los invitados. Ya están los invitados confirmados, confirmadísimos. Va a estar Sergio Rybnikov Gunnarsson, que él tiene un grupo de música nórdica, de folk nórdico, con su esposa Johanna, que está buenísimo lo que hacen, y me va a estar acompañando, va a estar junto conmigo haciendo un vals sueco y un andró de Jean-Michel Bayon. Ya lo grabamos ahí unos videitos, nos juntamos a ensayar el sábado, así que en esta semana van a estar por ahí los videitos dando vueltas por Facebook e Instagram. Les recomiendo que vayan a seguirme, arroba Santi Gaitero en Instagram y Santiago Molina Música en Facebook. Síganme por ahí que se van a enterar de absolutamente todo. Pueden entrar a un grupo exclusivo que hay en Facebook para enterarse de estos directos y demás. También suscríbanse al canal, obviamente, que eso siempre, siempre ayuda. Y también va a estar Diego Cuellar, que vamos a hacer una versión muy interesante, una fusión muy interesante. Diego es percusionista, él hace folclore argentino y va a venirse con su bombo legüero. ¿Saben lo que es un bombo legüero? Si no lo saben, googleenlo, les va a encantar. Es un instrumento de percusión bastante particular y como es, vamos a fusionar un poco de música gallega con folclore argentino, con algunos ritmos de folclore argentino, que no estamos tan, o sea, estamos lejos, pero musicalmente no está todo tan lejos, la verdad. Va a ser más que interesante. Acá Tomás me pregunta si visité la Costa de Morte. Sí, visité Costa de Morte. Es muy lindo, pero prefiero más la Marina Lucense, sin lugar a dudas. Primero Marina Lucense y después a Rías Baixas. Bueno, Ribeira también es un lugar precioso. Tengo un gran amigo ahí, Emilio Romero, un gaitero increíble de familia de gaiteros. Así que, nada, pasé muy lindos momentos por ahí. Santi, porfa, escríbenos acá esos referentes gallegos que nombraste. Bueno, después te los mando directamente por WhatsApp. Haceme acordar, Diego, y cuando termine el directo te los escribo. Te puedo pasar algo de música incluso, o videos, sobre todo. Hay muchos videos en YouTube como para poder ver y disfrutar. Les contaba de los invitados, además de Sergio y Diego, que va a estar con el bombo legüero, así haciendo algunas cositas de fusión con folclore argentino y música gallega. También va a estar
Manu Sija, que les recomiendo que lo busquen sin lugar a dudas. Vayan a buscar después de que termine este directo a Manu Sija, porque es un músico increíble, es multiinstrumentista, toca todo, todo, absolutamente todo y todo bien. Y va a estar tocando conmigo el violín y cantando. Vamos a hacer una versión de una canción de un maestro quenista argentino, Uña Ramos. Vamos a estar haciendo una versión de Camino de Llamas del gran maestro Uña Ramos, que la grabó para un disco de allá por el 70 más o menos, que se llama El Arte de la Quena. Discazo increíble. Y después, años después, por el 80 y pico, León Gieco le puso letra a eso y Manu va a estar cantando. Así que vamos a hacer una versión súper, súper interesante de Camino de Llamas con flauta irlandesa, ¿sí? Con mi flauta irlandesa, Eating Whistle, ¿sí? Y Meeting Whistle de Clover Flux, Buzuki, violín y voz. Y después lo vamos a enganchar con un jig. Así que nada, va a estar súper, súper, súper interesante eso. Espero que alguien lo grabe en el concierto para poder después subirlo y compartirlo con todos. Y obviamente lo que más me gustaría es que eso quede grabado en un futuro disco. Mi idea es que todo esto que estoy haciendo termine en un disco. En un disco completo de 10, 11, 12, 13 canciones, no sé, las que sean, pero un disco completo. Tengo ganas de lanzar un disco completo como solista, así que nada, manden sus buenas energías. Y eso fue The North Star, un jig irlandés que lo saqué de un disco de Fluke, no me acuerdo cuál disco de Fluke. Ellos hacen una versión increíble, obviamente, de Ian Finnegan, es uno de los más grandes referentes e intérpretes del Tin Whistle en el mundo. Y yo hice una versión con Manu Sija en vivo, en Circe, justamente, donde voy a estar presentando mi nuevo trabajo discográfico. Manu Sija con un montón de instrumentos, guitarra, teclados, batería y demás. Hicimos una versión muy, muy, muy interesante en vivo, que la idea es en un futuro poder grabarla. Esperemos que se pueda. Esperemos que se pueda. Estaría increíble, la verdad, que poder grabarla. También hicimos una versión de una polca gallega, de la polca de Vila García. Muy, muy conocida. Muy, muy conocida la polca esa. Y nada. Eso. No tengo mucho más para contar. Así que si tienen más preguntas para hacer,
bienvenidas son. Yo voy a seguir tocando. ¿Hace frío? Y eso fue una muiñeira, gallega, muy conocida, tocada por una banda de gaitas, la banda de gaitas Ancoradoiro, la tocaban, es una banda de justamente de Ribeira, de un lugar que nombré hace un ratito, donde vive mi gran amigo Emilio Romero, un fenómeno, una banda de gaitas increíble. Si llegan a encontrar el disco, Sui Generis se llama, de la banda de gaitas Ancoradoiro, se los recomiendo. Fue uno de los primeros discos que escuché así como mucho, 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 mucho tiempo, todos los días. Hace muchos, muchos años también. Así que si lo encuentran o lo consiguen, se los recomiendo. Se los recomiendo muchísimo. Se los recomiendo muchísimo. Tengo frío. Creo que ya lo dije. Bueno, ¿tienen ganas de ver un videoclip? Uno de los videoclips. Los dejé preparados, todos ahí en el OBS. OBS es el programa que uso para hacer estos directos, para transmitir y para poder poner estas cosas que se ven acá. El Santiago Molina ese que se ve ahí arriba, el santiagomolinamusica.com, que es mi página web. Me permite eso, me permite hacer la parte del principio, donde aparece el flyer con la fecha, con absolutamente todo, donde dice que empezamos en un ratito y todas esas cosas. Todo eso me lo permite hacer un programa que se llama OBS, o B larga, ¿sí? S. Y tengo todo preparado ahí como para poner uno de los tres videoclips de este nuevo trabajo discográfico que saqué hace tan poquito. Y que tantas alegrías me está dando. Y espero que traiga muchas, muchas, muchas más. Porque la verdad que estoy contentísimo con todo lo que está pasando. Si alguien dice que sí, ya lo mando. Y si nadie dice que sí, lo pongo también. Porque tengo ganas de... Tengo ganas de ver para Ani. La verdad. Que hace rato que no lo veo. Sigamos acá y lo vemos. Mm-hmm.
Ahora sí. Perdón, perdón, me olvido de sacar el. De desmutear el micrófono para que se vuelva a escuchar. Les contaba que esa canción se llama Para Annie y es una composición mía. Que es muy, muy especial porque es para una persona muy, muy especial, como es Annie, que es mi pareja de hace muchos, muchos años. Y. Nada, es una de mis composiciones favoritas. A ver qué me dicen por acá. No se escucha, sí. Ya lo solucioné. Creo. La fusión de folclore argentino con música gallega me parece muy interesante. Acá tenemos una música al norte de Costa Rica, porque Diego es de Costa Rica, que se llama Parrandera. Y vieras que se acerca muchísimo al folclore gallego. Qué bueno, qué interesante. Me voy a poner a investigar y si tenés algo para pasarme, Diego, te agradecería muchísimo que me lo pases porque me interesan esas cosas. Acá también hay cosas que se parecen mucho al folclore gallego, por obvias razones, ¿no? Fuimos colonia española durante un montón de tiempo y hubo muchísima, muchísima inmigración durante muchísimo tiempo y en distintas etapas. De la historia de Argentina, sobre todo, que es lo que conozco. Así que, nada, es bastante lógico que tenga similitudes. Qué interesante, qué interesante. Bueno, voy a tocar un poco de. No sé qué voy a tocar. Ah, voy a tocar el Tin Whistle. Voy a agarrar mi Tin Whistle de nuevo. Voy a tocar un jig que justamente es el que enganchamos con Camino de Llamas, que se llama Condons Frolics. Así que nada, se viene. En casa con mi familia escuchando tu arte. Muchas gracias, saludos para todos. Espero que les guste. Espero que les guste. Ya esto se va casi terminando, lamentablemente. Me quedan unos minutitos nada más. Después tengo que terminar algunas cosas. Estuve ayer y hoy tengo que terminar de editar algunas cositas, algunos videos y algunas cosas para ya ir subiendo a las redes y demás. Para que ustedes puedan seguir disfrutando de todo esto que estoy haciendo. Mientras me tomo un mate, obvio. Y voy a agarrar mi low whistle. Que está más frío. Es de aluminio esto. Es un low whistle de aluminio.
marca MK, es de hecho por un luthier escocés, si mal no recuerdo, Misha Somerville, un fenómeno, gran persona, increíble músico y mejor luthier todavía. Así que vamos a disfrutar de su sonido. Primero que nada, lo voy a calentar un poco porque está frío, congelado. Y acá Tomás me pregunta, ¿a qué te dedicas aparte de la música? A la docencia de música. Justamente me dedico a dar clases tanto de gaita gallega, tin whistle y flauta irlandesa, y a tocar a la música al 100%. Bueno, eso fue Shebeg Shimor, compuesta por un vals compuesto por O'Carolan, un arpista errante irlandés, allá por el siglo XVIII, XVII, si mal no recuerdo, creo que XVIII. Y nada, con eso nos despedimos por hoy. Nos veremos. Si todo sale bien, el próximo domingo, aunque no lo sé todavía con seguridad, porque los directos estos los hago en casa de mis padres, que vengo acá a estudiar mucho gaita gallega, sobre todo ahora antes del concierto, porque allá en el departamento donde vivo es medio complicado tocar la gaita, que suena bastante fuerte. Así que no sé si vendré la próxima semana, porque ya el otro domingo es el concierto y tengo... un montón de entrevistas. Un montón. Todos los días. 22, 23, 24. El 25 voy a estar tocando en el Teatro Castelao. Y nada, creo que tengo el 25 mismo, tengo una entrevista. Después tengo un evento. El 26 tengo otra cosa. El 27 mismo tengo otra entrevista. Así que... nada. Muchas, muchas cosas.
muchas cosas. Buena semana, éxitos en esta semana, me desean. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo. Y gracias por darnos una muestra de tu talento. Muchas gracias, Fernanda. Espero que cuando vaya a Chile nos podamos conocer y podamos disfrutar una charla, aunque sea, y algo. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana con mucha más música, si todo sale bien. Y si no puedo hacer directo, voy a estar compartiendo muchas cosas en mis redes sociales. Así que, nada, nos vemos.